A ver si funciona. Mira, a ver. No funciona. ¡Funciona! ¿Se qué quiere decir esto? Pues que. Espérate. Ten cuidado que por ahí estaba asomado. Espérate que voy a mirar. El chupacabra. H20, el encapuchado. Estaba por ahí. Parece ser que se ha ido. Chicos, si la luz funciona de nuevo, quiere decir no había roto los cables. Entonces, lo que estaba haciendo, ¿qué es? H20, puede hacer que la luz se vaya a su antojo. Sí. ¿Lo hizo? Pero espérate, H20, hemos conseguido algo que estaba buscando ese encapuchado. No sé exactamente lo que es. Yo tampoco lo sé. Espérate, ¿tienen las máscaras por ahí? Sí, las tengo aquí, las dos. A ver, aquí están. Por Dios. Tenemos la verde y la azul. H20, no sé si te has dado cuenta, pero el encapuchado... Es que ese encapuchado tiene un nombre realmente, que creo que son los alfa payasos o algo así. O ¿alfa? Sí, los chicos. A ver si me lo podéis recordar, chicos. Este encapuchado, que venía así con la túnica roja y que traía una máscara como esta, pero en roja, tiene un nombre, que no sé si son los payasos alfa, los alfa payasos o algo así, chicos. Si lo sabéis, decídmelo en comentario, es muy importante, porque todas estas cosas las podemos meter en el buscador de la Deep Web y encontrar lo que están haciendo. H20, ya tenemos las dos máscaras, las tenemos aquí, las dos. Nos hace falta también las otras dos túnicas, que nos las hemos dejado en la casa, por cierto, tenemos que ir a por ellas. Sí. Y tenemos que encontrar lo que decía el papel, chicos. Ya lo sabéis, en los papeles, que tampoco están aquí, que creo que lo hemos dejado en la casa, decía que teníamos que encontrar una túnica roja. Ahora mismo lo único que nos falta por encontrar es la túnica roja. Y espérate, y eso es cuando se la quite, porque de camino también podríamos quitarle la máscara y tendríamos las tres máscaras. Claro, H4. Además, chicos, mirad, son unas máscaras muy extrañas. Son como máscaras de sectarios, mirad, de varios colores, que solamente te tapan media cabeza. Mira, ¿veis? Chicos, ¿cómo le queda H20? Y H20 te queda hasta bien. Sí. A ver, la azul. Pues no me la pongas porque... ¿Se ve muy bien? Fea, no me gusta. ¿Sientes algo? No noto nada. H20, estas máscaras tienen que tener un significado seguro. Hay que preguntarle a Fede Villevani a ver para qué sirve. H20, rápido. Tenemos que ir a la casa. Tenemos que recuperar las otras dos túnicas y juntarlas con esto. A lo mejor conseguimos que se active algo de alguna manera. Es que no tengo ni idea. ¿Qué le pasa a Luke? Esta quiere algo, mira. Luke. Mira, quería las máscaras. Quiero una máscara para las máscaras, no las puedes coger tú. H20, cuidado. Tenemos que salir. El encapuchado está por ahí fuera, seguro. Pues, tenemos que tener mucho cuidado. Corre, apaga la luz. Para que no nos vea. Sí, venga. Apágala. Silencio. Chicos, ahora que estamos con la luz apagada, vamos a mirar, vamos a asomarnos por aquí a ver si por casualidad estuviera por aquí. Si no está H20, tenemos que salir corriendo hacia la casa, ¿vale? Vamos a asomarnos a ver si ves algo. Asómate por allí. Voy a ver por aquí a ver si veo a alguien. Hay algo por ahí, H4. Silencio. Puede estar por ahí escondido. H20, tengo una cosa en cuenta. Ya son casi las 3 a.m. Quedan 5 minutos. Chicos. Parece que no está por ahí. Es el momento, H20. ¿Tienes las dos máscaras? Sí, están aquí. A ver.
Pues venga, abre la puerta. Abro. Y salimos, ábrela con mucho cuidado. Voy a cerrar aquí, espérate. Venga, abra con cuidado. Uy, pero cuidado. Esta está dura. Cuidado. Está dura la puerta. Vamos. Cuidado. A ver. Ve tú primero, H4. Venga, venga, venga. Parece que no hay nadie. Está todo en silencio. H20, vamos. Rápido, Locke, vamos. Vamos. Sal de ahí. H20, vamos a la casa, no te entretengas, ¿dónde vas? El enmascarado ese estaba aquí. El enmascarado es... por la ventana, se asomó aquí. Espérate, vamos a hacer una cosa. Chicos, una vez más, vamos a asomarnos por aquí, por la puerta, a ver si estuviera ahí fuera. No detecto nada por aquí, pero por si acaso voy a asomar. Si veis algo, decídmelo en comentarios, por favor. Ya está, chicos. Id poniendo en comentarios si habéis visto algo. Yo al final del vídeo lo leeré. H20, vamos a avanzar. H4. Tenemos que ir a la casa, rápido. No mires atrás, rápido. Es muy importante. Puede estar por aquí en cualquier sitio, en la casa de Brujilda. A ver, un momento. H20, se escucha por ahí un ruido. A ver. Espera, a ver, a ver, a ver. Un momento. A ver. H20, dentro de la caja. Corre, vámonos. Rápido. Creo que está dentro de la caja. Corre. Rápido, abre la puerta. Corre, rápido. H20, abre. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, cierra. H20, creo que estaba dentro de la caja de la Deep Web. ¿Pero para qué se ha metido ahí? O por lo menos se estaba moviendo. Maldita sea. Seguro que es para... H20, no tengo ni idea de por qué habrá hecho eso, pero esto es muy importante. Ahora que sabemos que está fuera, o eso por lo menos ha escuchado, tenemos que aparecer, tenemos que aprovechar para investigar para qué sirve esto. A ver, las capuchas, ¿dónde están? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerlas donde las veamos. Son dos negras y tenemos dos máscaras. ¿Dónde están las máscaras? Ahí. Vale. Y ahora, ¿dónde están las etiquetas? Aquí están. Vamos a ver. Chicos, vamos a analizarlo todo porque esto es ya... Vamos a ver. H20, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos conseguido hasta ahora. Mira, esta es la primera que encontramos. La primera etiqueta o la primera tarjeta. Y ponía, encuentra las túnicas. Bien. Después de esto, le dimos la vuelta a esto y ponía PS5, ¿ves? Porque esta flecha significa que le das la vuelta, ponía PS5. ¿Qué hicimos? Subimos a mi habitación y en la PS5 estaba esta otra. Ponía una casa, dos fuera, tres interrogación. Vale, pues esto también lo sabemos porque una dentro de la casa la hemos encontrado ya, que está aquí detrás. Una de fuera también la hemos encontrado, que es otra negra. Y la tercera está ahora mismo en poder del enmascarado que se supone que está fuera, H20. Seguro que sí. Entonces aquí pone que a las 3 a.m. es la hora límite y ya quedan 2 minutos escasos. ¿Qué ocurre? Que no sabemos por qué, pero apareció más adelante esta flecha, que es para que le dimos la vuelta y ponía trastero. Fuimos al trastero y en el trastero, ¿qué es lo que ocurrió, H20? ¿Qué encontramos allí? Esto es lo que encontramos. Encontramos estas tarjetas que decían que teníamos que encontrar... Nos decían dónde estaban las máscaras, la verde en la casa Brujilda, que también la tenemos, y la máscara azul en la piscina, que también la tenemos. Ahora solo nos falta H20, pero no lo pone aquí, no sé el por qué, no lo pone en ningún sitio. Nos falta, lo único que nos falta, chico, es conseguir la más importante, que es la tercera túnica y supongo que la máscara también. Y la tiene el encapuchado, H20. No sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que salir de ahí fuera y ver cómo se la quitamos. No nos queda otra, H20, tenemos que salir. ¿Y cómo lo hacemos? H20, lo único que sabemos es que el encapuchado se ha escuchado un sonido por ahí detrás, por donde está la casa de Brujilda. No tenemos más remedio que ir. Corre, vamos a ir con mucho cuidado y lo único que podemos hacer, H20, es prepararnos los dos para quitársela. No nos queda otra, es que no podemos hacer otra cosa. ¿Y cómo lo hacemos, H4? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Sabes lo que me parece también muy extraño? ¿Qué? Que en las tarjetas no ponga nada, que no haya nada. Vamos a mirarlas otra vez por si acaso. A ver. Mira, es que sigue poniendo lo mismo. No hay nada nuevo en ninguna. Ni aquí, ni aquí tampoco. ¿Ves? Sigue poniendo... ¡Eh! ¡H20! ¡Mira! Una flecha. Acaba de aparecer una flecha. ¿Pero esto quién la ha puesto? A ver... ¿La flecha estaba ahí o no? ¡No! A ver... Quiere decir que le dieron la vuelta. ¡Stop! ¿Qué pone aquí? ¡Stop! S-D-P. H20. ¿Sabes lo que significa esto? El S-D-P. ¡Es... el sótano del pánico! ¡Rápido! ¡Tenemos que ir ahí! ¡Rápido! ¡Vamos!